Bueno, bendiciones a todos. Feliz jueves a cada uno de ustedes. La verdad es una bendición estar aquí una vez más compartiendo con ustedes. La verdad es una bendición enorme. Capaz me van a preguntar por qué hoy estamos muy adoradores, porque la predica se va a basar a eso también. Pero antes de pasar a la prédica y adelantar obviamente el tema, voy a dar unos avisos primero. Bueno, primero que todo, el día sábado no va a haber célula por motivo de la oficialización de la fundación. Yo creo que hicimos un esfuerzo bastante grande para merecer lo que estamos mereciendo. Yo sé que esto no es más el primer paso de otras cosas que vamos a hacer, y yo estoy contento por eso, por los desafíos que el Señor está pidiendo. Va a ser un servicio especial. Después de este servicio vamos a compartir un refrigerio con todos los que estén aquí presentes. La verdad, traigan un familiar, un amigo, porque queremos compartir con todos ustedes esto que se logró, ¿eh? Así que también comentar que no va a haber evangelismo este sábado por motivo que estamos preparando todo esto. Así que si alguien estaba queriéndose sumar, se salió. Entonces, también el domingo vamos a tener servicio de misiones. Vamos a estar, porque es importante hablar de las misiones, de todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. Amén. Entonces, así que vengan preparados, porque la idea de hablar de las misiones es el precio que están pagando estas personas que están yendo a otros países, a otras partes del mundo. Amén. También comentar que la vigilia ya estamos a pasos, ya prácticamente ya la otra semana la vamos a estar iniciando. Me van a preguntar a qué hora va a iniciar la vigilia. A las 7:30. O sea, porque recordemos que ustedes trabajan, tienen deberes, así que a las 7:30 esperamos, traigan un familiar, un amigo, porque estamos trayendo al pastor Omar Cartero nuevamente, que vino este domingo que pasó, y también va a venir el pastor Adán Reyes, un ministro de alabanza, un hombre bien usado en las cosas de las alabanzas, un hombre bien temeroso, y una bendición, porque la verdad entre estos predicadores es bueno tenerlos acá, más gente que trabaja duramente en la obra. Así que si quieren traer un amigo, ese día la vigilia va a ser de mucha bendición. Y por último, comentar que el sábado después de la vigilia no va a haber célula, porque vamos a dejar que descansen un poco. También es bueno que estos feriados los disfrutemos en familia también, a pesar de todo. Por única vez, hermano, no quiero que acá se molesten conmigo. Nos salió un compromiso el día, creo que 3 de domingo, cae 3. Domingo cae 3, gracias. Vamos a correr servicio a las 9 de la mañana, por única vez solamente. Yo les comento esto ahora porque nos salió un compromiso que queremos tenemos que participar. Tenemos que salir. Un día terminemos el servicio, así como ustedes vienen corriendo para venir a recibir, nosotros vamos a tener que cerrar el servicio e ir corriendo para irnos a Zacapoyo a participar de un evento que nos pidió la Iglesia de Dios que hagamos. Así que lastimosamente tenemos trabajo y de sobra. Y también comentar que todos los domingos el primer domingo de cada mes vamos a tener ayuno. Si usted quiere comenzar a las 6 hasta las 12, bienvenido sea. La idea del ayuno es orar, clamar por los trabajos que vamos a tener en la iglesia, porque ya poco a poco estamos cerrando el año. Ya todavía me cuesta creer que pasó volando el mes de octubre, en serio.
cuesta creer que haya pasado volando. Pero para mí fue un año que hay muchas cosas que todavía quedaron en el camino, pero que las vamos a concretar el próximo año con la ayuda de Dios mediante. ¿También? Así que solamente comentarle eso. El domingo 3 solamente les pido por única vez que hagan el esfuerzo a las 9 de la mañana. Yo sé que vienen cansados, quieren dormir un poco más, yo sé, los entiendo, los comprendo, pero solamente por única vez porque me salió este compromiso. Y es de carácter prácticamente obligatorio participar. ¿Eh? Así que solo eso, hermanos. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios. Es una palabra muy bonita que quiero compartir con todos ustedes. Y por eso hoy entramos en una atmósfera de adoración. No sé si sintieron que el Espíritu Santo le tocó el corazón. Ah, y contarle también que muchas gracias por los que asistieron al discipulado. Estoy muy contento, yo sé que tienen cosas importantes que hacer, pero los felicito porque están dando el primer siguiente paso y lo van a lograr. ¿Amén? Así que yo creo que antes que terminemos el año vamos a tener miembros y gente ya bautizada. ¿Amén? Bueno, quiero que busquen en el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versículos del 19 al 24. Encontró que me diga un fuerte amén. También comentarles que el día de la oficialización va a haber fuera dominical. Traigan a los príncipes de la casa. Así que tráiganlo. Así que no lo dejen encerrado. Juan capítulo 4, versículo 19-24, se lee de la siguiente forma. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque tú eres profeta. Nuestros padres adoptaron ese monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora que viene, cuando ni esté en este monte ni en Jerusalén, adoréis al Padre. Vosotros adoréis lo que sabéis y vosotros adoramos a lo que sabemos, porque sabemos, porque la salvación viene, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora que viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adore. Dios es espíritu y lo que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Gracias, Señor, por esta palabra, por este mensaje. Gracias, mi Padre, porque yo sé que tú eres un Dios grande, poderoso, y sabemos, Señor, que en este tiempo tú buscas adoradores verdaderos que busca en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento? Porque la vez pasada, ¿se acuerdan que Rob retumbó un tambor acá? ¿Entienden? Entonces, ¿no? Se le habrán golpeado otra vez. Bueno, el tema de hoy que yo estuve, bueno, el Señor me vino hablando desde el martes, porque esto es el martes que viene, ¿no? Es sobre Dios está buscando adoradores. Por eso yo dije, hoy voy a preparar la atmósfera para buscar la adoración del Padre. Porque yo creo que hoy en estos tiempos, hermanos, hemos dejado de adorar a Dios
Y peor en estos tiempos, que son tiempos difíciles, complejos, donde nos estamos dando cuenta que cada día la situación está peor, pero Dios no deja de insistir que busquemos a esos adoradores, buscar a esos adoradores que buscan en su presencia. Amén. En este texto nos narra el encuentro que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tuvo con la mujer samaritana. Podemos ver cómo esa mujer expresa la idea de muchos lugares, de la idea de muchos que tenemos. La adoración es algo que se realiza en un lugar específico. Es por eso que vemos que ella se expresa que los samaritanos adoraban el monte Serín y los judíos adoraban en Jerusalén. Recuerden, hermano, que en ese tiempo los samaritanos y los judíos, disculpen lo que voy a decir, se odiaban. Es como, por ejemplo, El Salvador, Honduras. Se hablan muy lindo, pero se odian cuando se encuentran cara a cara. O sea, yo porque vivo en este país y visto que como Argentina tiene rivalidad con Brasil y con Chile, ustedes tienen con Honduras y con México, veo que son argentinos. O sea, con eso saben quién es. Y obviamente, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque los samaritanos y los judíos no se querían verse ni en la cara. Amén. Entonces, cuando pasaba eso, obviamente ellos tenían un lugar donde adorar. Los judíos en Jerusalén y los samaritanos en Sevilla. Pero Jesús viene a decir que no es el lugar donde hay que adorar, sino que Dios busca adoradores en el lugar donde esté. Amén. No importa si vos estás en tu trabajo, o estás en tu casa, o en tu puesto de donde vendés tus productos, obviamente, sino que Dios siempre quiere que lo adores, no solamente ir en un solo lugar como hacían los samaritanos y los judíos. Amén. Entonces, yo quiero en esta noche que ustedes entiendan que acá no es el único lugar donde tienen que adorar a Dios, sino adorarlo también afuera. Afuera de la iglesia, porque yo siento que hoy venimos a la iglesia como si fuera un protocolo y nada más. Venimos, levantamos nuestras manos, adoramos y vamos a la casa y seguimos siendo los mismos de siempre. Suena duro, hermanos, pero es la verdad. Hay gente que vienen acá a la iglesia, lloran, gritan, y no digo que esté mal, lo contrario, está bien que adores, pero no seas acá, sino también en tu casa, y motivar a tu ambiente que haga lo mismo. Pero si nosotros venimos, lloramos, levantamos nuestras manos, y en la casa seguís siendo el mismo, ¿qué va a decir la gente? Si soy como ese hermano, mejor ni voy a seguir así. Yo uso esa frase porque siempre escuché, siempre en la calle. Porque yo me acuerdo de una mujer que adoraba a la iglesia, pero no se le quitaba el chisme de la boca. Y yo me acuerdo de una señora del mercado y dice, para ese chiste sigo siendo inconversa. ¿Por qué? Porque la mujer en la iglesia era una cosa y ante los ojos de Dios era hipócrita. Pero Jesús respondió y le dejó claro que la adoración no bien, no tiene nada que ver exclusivamente con un lugar, sino con la vida de cada persona. Eso es por eso que Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Un adorador en espíritu y en verdad busca vivir una vida de adoración que fluye desde una relación verdadera con Dios. El verdadero adorador va más allá de lo superficial o las apariencias, pues adorar a Dios es rindiéndose a su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Disculpe que lo que sea un poco específico. Adorar no significa solamente hacer como hacían los fariseos, que gritaban, adoraban y seguían siendo los mismos siempre, los mismos hipócritas de siempre, los mismos religiosos de siempre, sino que quiere Dios, que Dios nos quiere enseñar este tiempo, que lo busquemos todo el tiempo y que nos rindamos a su voluntad. Hay gente que no adora a Dios, pero espera el milagro. Y en este tiempo, hermanos, tenemos que saber que si queremos, a mí me gustó lo que dijo el hermano, el pastor Omar Platero,
que hoy buscamos primero la prosperidad económica, la salud y a Dios allá, abajo, si es posible. Y a mí me gustó, me dijo que yo quiero cambiar de otra forma, primero a Dios y después lo demás. Porque de nada sirve, como él dijo, me encantó eso que dijo, andar en un yate y no tener a Dios. Lo mismo pasa en nuestra... Yo pongo el caso que él puso, pero yo lo que quiero llegar con esto, hermanos, que si queremos alcanzar las bendiciones que Dios tiene sobre nuestra vida, va a tener que entender de una buena vez por todas que tenemos que adorar, rendirnos, porque Dios busca adoradores, no busca religiosos, no busca gente que se congregue todos los 365 días del año. Ese es el problema que hoy tenemos algunos, que pensamos que acá está la adoración, pero en la casa seguimos siendo los mismos. Nos hemos confundido durante años, escuchen bien, que la adoración solamente es la iglesia y afuera. Nos hemos acostumbrado hasta ahora, porque esto no es un invento mío. Yo he visto gente que en la casa es una cosa y en la iglesia es otra. Como que si fuera que tienen doble vida los personajes. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que lo adores siempre. Cuando salís de la iglesia, ir con esa adoración a tu casa. Y aunque algunos te digan, vos estás loco, yo voy a seguir buscando a mi Dios porque a mi Dios le agrada mi adoración. Yo sí quiero, porque yo quiero que Dios me sorprenda, me multiplique, pero yo quiero adorarlo porque yo sé que Él me va a sorprender en grandes cosas. Pero hay un problema, que no queremos adorar. Queremos todo ya, pero no nos gusta adorar. Una linda moda, ¿no? Capaz que cuando sentamos Cristo sí nos cuesta, pero cuando agarramos el ritmo no nos importa lo que el otro diga o nuestra esquina. Entonces, si un verdadero adorador es aquel que está dispuesto a rendirse a la voluntad de Dios, ¿cuáles son los adoradores que están buscando? Que Dios está buscando, perdón. Me van a preguntar, ¿qué tipo de adorador busca Dios? Y te voy a dar tres puntos. ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Porque yo siento que esos adoradores es donde fluye el poder sobrenatural de Dios. Es donde el poder de Dios se manifiesta. Amén. Pero si nosotros no buscamos a Dios como tenemos que buscar, como Él está buscando, va a ser imposible que le damos una respuesta. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiero decir? Punto número uno. Los que lo adoran perdonando al que ha ofendido. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Mateo 6, versículo, capítulo 6, versículo de 14 al 15 dice lo siguiente. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonéis a los que ofenden a sus ofendas, tampoco vuestro Padre os perdonará por su ofensa. Si quieren pagar el dinero, pueden hacerlo. Ok. Si no les pega. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios te va a perdonar si vos perdonás al que te ofendió. Dios busca adoradores que sepan perdonar a las personas que nos han ofendido. Esto hace dos fines de semana atrás estuvimos hablando de la importancia del perdón. Porque es importante que cuando nosotros somos adoradores y nosotros perdonamos, nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros también. Hay un problema, hermano, que hay gente que adora, pero no tiene todavía el corazón de perdonar a aquel que lo ofendió. Y encima de todo, lo peor, que hay gente que adora deseando el mal que el otro caiga. Yo conozco religiosos que desean que la otra iglesia caiga porque tiene resentimiento en su corazón en vez de agarrar y perdonar. Yo he perdonado tanta gente en mi vida que todavía puedo decir con firmeza que Dios me ha bendecido, pero yo sé que si no tengo un corazón que perdone al que me ofendió, no me va a servir de nada que Dios me abra puertas. Pero hay gente
que adoran y no perdonan. Y eso Dios no busca. A Dios no le agrada a la gente que no perdona. Disculpe que lo diga así. Capaz le va a sonar duro, pero es la verdad. Hay gente que se pone a adorar deseando maldad a otros, por Dios. Yo me acuerdo una pastora, a mí me dio terror lo que fue a decir en una vigilia que yo tuve la oportunidad de participar. Señor, derriba a todos los religiosos que me impiden avanzar. ¿Qué estás diciendo? Disculpe que lo diga así. En vez de decir, Señor, perdona a esa gente, como a mí, como tú me has perdonado, y que mis enemigos entiendan que están en el mal camino, que los ayuda a discernir, pero te enseñó, dame la sabiduría de perdonar. Así podría haber dicho, no, deseando que el otro caiga, pero qué bonito. Es como que yo mañana me ponga a orar y deseando botar el negocio, ¿no? Porque esa persona no me habló, porque esa persona me miró feo. El verdadero adorador, hermano, es aquel que perdona la ofensa del otro. Porque yo sé que cuando a mí yo perdono a esa persona, Dios me perdona a mí también. Y me abre puertas en el cielo de bendiciones en mi vida. No podemos adorar a Dios si tenemos un corazón lleno de rencor, lleno de resentimiento. Tenemos que comprender que cuando perdonamos estamos negando a nosotros mismos, estamos sometiendo nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra vanidad a la voluntad de Dios. Yo creo que todos tenemos problemas de orgullo. El argentino es más orgulloso, le aclaro. Al argentino no le puede ganar en nada, eso sí le puedo decir. No le gusta perder, no le gusta admitir su error, no le gusta nada. Están encerrados en su propio orgullo que no son capaces de perdonar. Pero yo tuve que romper con todo eso para ser un adorador. Me va a decir, ¿usted parece que le gusta mencionar los pecados de su país y no el nuestro? Me van a preguntar. Yo sé que acá también hay orgullo, hay envidia, rencores, enojo. Capaz, el orgullo no es tanto, capaz puede haber envidia. Pero este tiempo, hermano, tenemos que aprender a someter todo a la voluntad de Dios. Cambiar esa mentalidad. Si en algún momento tuviste un problema de rencor hacia el otro, en este momento es bueno decirle, Señor, lo perdono. Transforma a esa persona, pero yo quiero ser el primero en ser transformado. Eso es importante, hermano. Porque hay un problema que todos queremos adorar a Dios, pero no, todavía no hemos logrado someter ciertas actitudes que nos llevan a alejar más que acercarnos a Dios. Por tanto, tenemos que comprender que cuando perdonamos, somos adoradores en espíritu y verdad, pues estamos haciendo lo que Él ya hizo por nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes de ser benignos uno con ocho misericordiosos, perdonamos uno a los otros como Dios también perdonó vosotros por Cristo. Jesús pudo haber dicho, estos me clavaron en la cruz, me voy a descargar con ellos. Yo creo que Jesús pudo haberlo hecho porque era el Hijo de Dios. Pero el amor de Jesús fue tan grande que siguió el propósito del Padre. Incluso en la cruz intercedió por nosotros diciendo que nos perdonara el Padre. A nosotros nos cuesta tanto perdonar hasta la traición más chiquita. Ay, pastor, pero es que el fulano me engañó por nuestra mujer. ¿Y qué puedo hacer yo? Nada. A mí también me engañaron y yo perdoné igual. Es más, oro por esa persona para que Dios la cambie. Esa es la actitud de un buen adorador. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos ser adoradores bajo nuestro propio orgullo.
Entonces, es necesario que dejemos de lado eso para ser adoradores en espíritu y verdad. Punto número 2. Los que adoran dejando de hablar mal en contra de su prójimo. Qué difícil lo que les puse, ¿eh? 2. Los que adoran dejando de hablar mal en contra de su prójimo. Creo que es lo que más nos cuesta. Santiago capítulo 3, versículo del 8 al 11 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no se puede ser refregado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios al Padre, pero con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Qué fuerte lo que dijo Santiago. A nosotros tenemos un problema, desgraciadamente, nosotros como iglesia tenemos, bueno, yo acá no creo, pero en otros lugares que hemos escuchado comentarios de gente hablando mal de nosotros, por ejemplo, me dicen ustedes: ¿y por qué no habla mal de ellos? Porque no me nace y porque no lo tengo que hacer. Si yo quiero ser un adorador, tendré que aprender a bendecir y no maldecir. Pero mire, pastor, hablaron mal de esta iglesia, hablaron mal de su trabajo, hablaron mal hasta de su vestimenta. A ver, ¿y qué quiere que yo haga? Que vaya, disculpe la expresión, que vaya y les devuelva con la misma piedra. Disculpe que diga así. A mí no me interesa lo que ellos hayan hablado. A mí no me interesa hablar bien de ellos. Porque yo tengo que, como hijo de Dios, aprender a amar al prójimo y no hablar mal de él. Aunque ellos hagan lo contrario con nosotros. Porque nosotros tenemos que marcar la diferencia entre ser religioso y ser un hijo de Dios. Es difícil reconocer, pero nuestra boca puede salir bendición y maldición, pues nuestra boca adoramos a Dios, alabamos su nombre, cantamos alabanza, pero también criticamos con maldad a nuestro prójimo, y permitimos que nuestra lengua hable chisme, levantando falso testimonio en contra de los demás. Hay gente que piensa que adorar a Dios significa hablar mal del otro también. Y no es así, hermano. Jesús tuvo que aguantar muchas cosas y él seguía adorando a Dios. Él seguía pidiendo discernimiento al pueblo de Israel. Él pedía, seguramente, me imagino, en el desierto: Señor, haz el entendimiento a los fariseos, a pesar de que a él lo trataban como un mentiroso, una persona, un falso profeta. Jesús pudo haber dicho no, o seguramente cuando tuvo la oportunidad de estar con Pilato, posiblemente le habrá dicho: no, Pilato, estos están hablando mal de mí. No, ellos son también unas víboras. Pudo haber dicho eso, pero Jesús no hizo eso. Jesús se calló, se limitó y siguió amando a su prójimo a pesar de que le estaban haciendo cosas feas. Nosotros tenemos que aprender a adorar también a Dios de la misma forma que hizo Jesús, no hablando mal del otro. Y aunque a nosotros nos cueste, aunque la gente nos esté tirando con todo lo que tenga, nosotros tenemos que aprender, como yo siempre les enseño, acá y salir acá, meterse por un oído y sacar por el otro. ¿Cuántas veces a mí me han atacado? ¿Y qué quiere que haga? ¿Que le devuelva con la misma piedra? No, tengo que aprender a amar a mi prójimo por más que ellos hablen mal de mí. Porque si yo quiero alcanzar las bendiciones, tengo que aprender a amar a mi hermano, bendecirlo. Hay gente que es tan religiosa y al mismo tiempo, disculpe la expresión, mediocre, que dice: aleluya, Señor, aleluya, cantando. Por eso hoy la gente nos mira mal. Por eso hoy la iglesia cristiana está como está. No es por culpa nuestra, es por culpa de los malos líderes.
por culpa de gente que hace las cosas medianamente mal, o mal de todo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en la iglesia, el aleluya, como dicen algunos por ahí, los aleluyos lo dicen por ahí, las aleluyas, la gloria, cantando, pero no se nos va el chisme de la boca, no dejamos hablar mal del otro, no dejamos de levantar mal falso testimonio, no dejamos. Es tiempo, hermanos, disculpe, hay un dicho que usó en usamos en Argentina. Papá va a ser duro el que lo se escucha en las redes sociales. Mejor antes en la lengua y no hable. Es feo lo que digo, pero mejor atarse en la lengua y no decir más nada. Y empezar a tirar bendiciones por esas personas. Y aunque esas personas puedan ser malas con nosotros, tenemos que nosotros ser puente de bendición. Si esa persona habla mal de nosotros, lo que tenemos que hacer es perdonarla, como dijimos en el primer punto, y dejar y no hablar mal de ellos, sino bendecirlos. Porque nuestra boca es para bendecir, no para andar tirando maldiciones como algunos religiosos hacen sobre sus hijos, hacen sobre los hijos de Dios, perdón. Uy, el pastor amaneció loco. Todos los días estoy loco, no me preocupen. Pero loco en el amor de Cristo Jesús. Cualquier persona podría decir, eso es normal, en todo el mundo lo hace. Qué chistoso el que le dice eso, o no sé en qué país vive, o con qué iglesia está congregando. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Si verdaderamente queremos ser adoradores y tenemos que comprender una verdad espiritual muy importante, y dice en el libro, escuchen bien, el libro primero de Juan, capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, disculpen que llegue a escuchar esto, es un mentiroso, pues él no ama a su hermano. ¿Y a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Disculpen lo que voy a decir a los religiosos y a aquellos que predican cosas que no tienen que predicar. Si no ama a su hermano y no ora por su hermano y anda tirando porquería con el perdón de la palabra, es un mentiroso. No ama a Dios. No ama a Dios. Disculpe que lo diga así. Porque ser adorador significa amar al otro por más que tenga defectos. Es tiempo de dejar de ser mediocres espiritualmente hablando, porque yo siento que es fácil hablar, venir, levantar las manos, adorar, pero estar tirando basura al otro que no tiene nada que ver, o levantar falsos testimonios. No creo que a alguien le está afectando. Vamos a tener agua estos días. Como Bukele, un vaso de agua. Empecemos a entender, hermanos, que para ser adoradores hay que perdonar que nos ofendió, y para ser adoradores hay que dejar. Ya me contagié del hermano. Hay que dejar de levantar falso testimonio hacia el otro. Porque si queremos ser verdaderos adoradores, tenemos que perdonar y no hablar mal del otro, sino bendecirlo. Y aquel que esté hablando mal del hermano tiene un problema serio con Dios. Porque no hay que hablar mal del otro. Y aunque le suene feo. 3. Los que adoran cortando de su vida todas aquellas cosas que lo hacían entorpecer y caer. Dice en Mateo capítulo 18, versículo del 7 al 9, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquellos hombres que vienen el tropiezo. Por tanto, si su mano o pie es ocasión de caer, cortalo, echalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies que ser echado en el fuego eterno. Y si un ojo
que te es de ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un ojo, con un solo ojo en la vida, que teniendo los dos ojos echados en el infierno del fuego. Entonces me voy a tener que arrancar los ojos, pastor. No, tampoco eso. Sí, porque hay gente que toma literal. Lo que Dios está hablando es que ya vayas cortando con aquellas cosas que tu vida venías haciendo antes. Si antes andamos hablando mal del otro, es tiempo que dejes de hablar de esa persona. Porque es mejor bendecir que terminar en el infierno por andar hablando mal del otro. Por decirte que andes hablando mal del otro hermano. Pobrecito, porque no es así. Y más si somos líderes, tenemos que ir por el ejemplo. Lastimosamente, muchos hermanos estamos acostumbrados a venir a la iglesia, a cantar alabanza, a adorar al Señor con nuestros labios, pero en nuestro corazón no hay arrepentimiento. Pues el salir de la iglesia seguimos siendo los mismos, siendo errados, en vicio, pecado. Seguimos siendo viviendo en adulterio, fornicación, etc. Un adorador en espíritu y verdad es aquel que reconoce su pecado delante de Dios, lo confiesa y se aparta para recibir la gracia y la misericordia del Señor. Si ustedes tienen pecados, vicios, cosas que les impide avanzar y lo hacen tropezar, es tiempo de que lo vayan cortando. Si vos antes tenías un problema de tu carácter, es tiempo que vayas cortando con aquellas cosas que te impiden avanzar. Me van a decir, no es fácil, pastor. Sí, yo sé que no es fácil cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos también, porque también tiene que ver. Porque si ustedes antes me preguntan, ¿cómo usted antes se vestía? Pantalón roto, camisa rota, las mangas arrancadas, el pelo así. Qué lástima que no tengo fotos de esa época, porque si no, les pegaría un susto. Pulsera de esqueleto, cinto de esqueleto. Locura mía. Pulsera de esas puntiagudas, porque dice. Porque decía que si usaban las pulseras puntiagudas y esas gruesas, era el mejor tonto, disculpe la expresión. Pero después poco a poco vamos cambiando nuestra forma de vestirnos, poco a poco cambiamos nuestra forma de hablar. Capaz nos va a costar en un principio nos va a costar en ser ciertos malos hábitos, pero yo voy a decirle algo, eso se corta despacio, pero se corta. A veces, hermano, es como dice la palabra, es mejor entrar en los reinos de los cielos con un ojo o con una mano o con un pie menos que irse al infierno derecho. Hay gente, a mí, ayer estaba mirando un predicador, me asustó lo que dijo, que él dijo que una vez soñó que había un montón de pastores en el infierno. Un montón de pastores que estaban en el infierno. Y yo me asusté. Dije, ¿qué estaré haciendo mal yo? Porque hay que verse también uno. No dejaban los malos hábitos, seguían tomando, seguían fumando, seguían siendo adúlteros, seguían siendo fornicarios. ¿Qué quiero decir con eso? Ese pastor que soñó con eso me puso en alerta y decir, bueno, yo sé que Dios me sacó de todo eso, pero eso no quiere decir que esté exento a volver a caer. Y dije al Señor, ayúdame a seguir cortando más cosas de mi vida, porque es necesario ser un buen hijo tuyo que antes que un pastor. Me van a decir, usted es pastor, predica bonito, sí, pero soy un tipo que te puedo fallar en cualquier momento. Disculpe que lo diga así. Pero cuando yo me propongo adorar a Dios perdonando al que me ofendió, bendecir a aquel
que necesite una palabra de vida, aunque esa persona hable mal de mí, y corte con aquellos malos hábitos, el Señor me va a bendecir, me va a sorprender y me va a llevar a un camino mucho mejor que el primero. Pero si yo me pongo a seguir siendo el adorador, disculpe la expresión, hipócrita, porque eso es ser hipócrita, que aleluya, y estamos tirándole tarro al primero que se nos cruce, entonces no estás bien. Yo creo, hermano, que este tiempo queremos las bendiciones de Dios, queremos todo, es verdad, queremos todo, no le voy a mentir. Queremos que Dios nos saque esta situación, pero ustedes mismos se están maldiciendo, disculpe que lo diga así. Nosotros mismos nos estamos echando tierra sobre, porque nosotros todavía no deshacemos ciertas cosas que nos impiden avanzar. Capaz hoy me van a decir, sí, pastor, me cuesta, sí, te entiendo. Somos humanos, tendemos a fallar. Pero cuando nosotros buscamos la presencia de Dios siempre, terminamos viendo la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos perdonar quien nos ofendió, cuando nosotros decidimos, escuchen bien, a bendecir a esa persona y a cortar todas aquellas cosas que nos vino impidiendo avanzar, vamos a ver grandes cosas antes que termine este año. Dice en Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, más lo que confesase y se aparta, alcanzará la misericordia. Si ustedes hoy cortan una de esas cosas o aquellas cosas que dicen, bueno, yo me propongo ir cortando despacio, el Señor te va a prosperar grandemente en tu vida. El Señor te va a prosperar grandemente en aquellas cosas que te impiden, que te venían pidiendo, o seguramente se abre esa puerta de bendición que estás realmente buscando, o esa bendición o ese milagro que tanto perseguías. Pero si yo no confieso mis pecados, no confieso las cosas que estoy haciendo mal, no voy a avanzar. Yo tuve que entender eso el día que mi hija casi se muere, porque había cosas de mí que todavía andaban como cable suelto, que no estaban conectados en el centro de convenciones. Cuando el Señor me puso esa prueba y después me di cuenta que mi carácter necesitaba pulirse más, le dije, Señor, está bien, te pido perdón porque no era la forma correcta, y me voy a proponer a cambiar más eso que hice, porque ir a patear al recepcionista no era correcto, la puerta recepcionista no le pegué, porque son 5 años de cárcel, son 5 años de cárcel allá. Entonces yo dejé más actitudes violentas que tenía, y hasta cambié mi forma de hablar, y le dije en ese momento, si tú quieres usarme, acá estoy disponible, Señor. Y si me tenés que limpiar más de lo que me tenés que limpiar para ser un adorador tuyo, entonces hazlo. Y todavía me sigue puliendo, Señor. Todavía me sigue pasando por vuelo. Porque yo sé que cuando llegue el día que tenga que rendir cuentas con el Señor, va a pasar como la copa. ¿Cuándo termina el trabajo? Cuando el rey mira su rostro en la copa. Eso tenemos que hacer como adoradores siempre. Dejarnos pulir por el Señor. Mejores tiempos para nuestra vida no vendrán para los cristianos que mejor cantan, escuchen bien, o que los que mejor alaban en la iglesia, sino los que se arrepienten, se convierten al Señor. Creo que es lo que más nos cuesta, arrepentirnos. Convertirnos y arrepentirnos.
Dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 9: así que arrepentíos y convertíos para que sea borrado vuestro pecado y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero cerrar esta prédica, este mensaje que el Señor entregó. El mejor adorador es aquel que acepta que hizo las cosas mal. El verdadero adorador es aquel que perdona y no pone condiciones. El verdadero adorador es aquel que bendice y no anda maldiciendo. El verdadero adorador es aquel que está decidido a cortar con su pasado, con aquellas cosas que te vienen pidiendo para que Dios pueda transformar tu vida. Pero voy a decir esto: el verdadero adorador no es el que viene a cantar o el que mejor predica, sino cuando nosotros entregamos nuestras cargas al Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesús, porque yo sé, Señor, que hoy queremos que tu fuego santo descienda en este lugar. Queremos, Señor Jesús, ser adoradores, Señor Jesús, adorar en espíritu y verdad, Señor. Queremos adorarte en este tiempo, Padre, porque queremos, Señor, ser personas que perdonen a aquellos que nos han ofendido, Señor. Que queremos ser adoradores para bendecir y no para maldecir. Queremos, Señor, cortar con aquellas cosas que nos vino impidiendo hasta ahora, Señor Jesús. Yo sé, Señor, que muchas veces por culpa de seguir un mensaje religioso terminamos perdiendo nuestra salvación, nuestras promesas que tú has hecho sobre nuestras vidas, por culpa de seguir aquellos que solamente se dedican a hablar mal del hermano, de no perdonar o de no cortar su pasado. Yo sé Señor que este es un tiempo que queremos que tú nos limpies, que nos haga verdaderos adoradores de tu palabra, que empecemos a adorar tu palabra, Señor, arrepentirnos de aquellas cosas que nos vino pidiendo hasta ahora. Señor Jesús, en esta noche queremos, Señor, ser adoradores en espíritu y verdad. Queremos, Señor, que esa adoración impacte toda la colonia Belén, Señor, que tu fuego santo empiece a esparcirse de norte a sur, de este a oeste, porque sabemos, Señor, que una iglesia que adora en espíritu, verdad, es una iglesia que se expande, que se ensancha, que empieza a fluir el fuego del Espíritu Santo. Padre Celestial, sabemos, Señor, que cuando nos arrepentimos, cuando buscamos tu palabra, sabemos bien que tú vas a hacer algo grande en nuestras vidas. Señor Jesús, en esta noche queremos, Señor, pedirte perdón si algún momento hemos dudado o hemos creído que teníamos la razón en nuestras manos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, porque entendimos que tu palabra tiene poder, tiene fuego, y sabemos que algo grande va a venir de parte tuya en esta temporada, porque los hijos que han adorado de verdad son aquellos que tú los prosperas grandemente en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias una vez más.